recorrido es muy, muy, muy duro. meters of climbing over 125 km is going to be really difficult. La verdad que es más técnico que el año pasado y muchísimo más duro. Lots of climbing, rugged trails. La isla es como un continente en miniatura y te puedes encontrar de todo, senderos, pistas anchas. C'est toujours un petit peu attirant de se dire est-ce que je serai capable de sur le nouveau parcours avec les nouvelles difficultés. Tenemos mucha ilusión en el nuevo trazado, es un trazado muy duro para los corredores. Porque ha aumentado un par de kilómetros, pero sobre todo ha aumentado la exigencia y el desnivel. Los corredores van a sufrir mucho, pero una vez cruzado la línea de meta, pues van a recibir con más alegría su prenda finish. Estamos aquí en el sur de la isla de Gran Canaria, para la Trans Gran Canaria. 2014 llevamos ya, pues con estas son 15 ediciones, en las 5 modalidades que tiene la Trans Gran Canaria, desde la modalidad promo de 15 kilómetros hasta la más larga de 125, tenemos 2.900 corredores este año, es un récord de participación. I'm from Poland. I am from Latvia. Madrid and Toledo. Vengo desde Mill Valley, California. We're from Poland. De aquí de Canarias, de la zona sur. Boulder, Colorado, USA. I'm from Latvia. It's a very flat country near Russia. We are trying to do the 125. I came here for to run the marathon. Marathon. And the advanced route. Y es el reto, que gran reto que me he marcado para este año, lograr terminar los 125 kilómetros. Me encanta la isla, me encanta la gente de aquí, cómo nos tratan. There's always a great atmosphere and vibe out on the route. It's celebrate endurance, the excitement and the celebration around the event. So, looking forward to it. C'est une île de soleil pendant l'hiver. Estoy muy contento de volver a estar aquí y espero pues disfrutar de la carrera y de la isla. Just immediately fell in love with the terrain on these islands. It's a beautiful place. It's, for me, coming from the mountains in Montana, it's kind of an exotic place. Enhorabuena bien a la organización y creo que todos vamos a disfrutar aquí el sábado. El nivel de este año de los atletas es una barbaridad, ¿no? Aquí todos son buenísimos. El hecho de estar todos juntos, pues yo creo que es una experiencia inolvidable. Mucha suerte a todos, disfruten de la salida, espero que hayan disfrutado. Yo siempre digo que lo importante no es la carrera, lo más importante es el tiempo que transcurre desde que te inscribes a la carrera hasta que corres, porque ahí es donde pasas grandes momentos con tus amigos, grandes momentos entrenando y donde desatas toda tu pasión, y el día de la carrera es uno solo. Mucha suerte a todos y a disfrutar. La course, pour moi, elle est partie relativement doucement, ça a été une agréable surprise. On s'est retrouvé à quasiment une trentaine de coureurs dans la montée, dans la première ascension. Correr la Trans Gran Canaria es como la carrera más importante de Canarias y para mí es como un sentimiento, me ha visto crecer como corredor y
no me la puedo perder. Started off quite slowly as I'm not used to running at night that much, so it was really interesting and quite technical, and yeah, I took it quite easy. Tenemos 5 carreras en la Transgrancanaria este año, siempre ponemos escalones para que la gente pueda iniciarse. Modalidad promo, que es la más cortita, es nueva este año, son 15 kilómetros y casi todo en bajada y muy llano. Tenemos la siguiente modalidad, que es la starter, de 30 kilómetros, con un pelín más de exigencia, pero muy poquito, y de esa manera hacemos un escalón cortito entre la promo y la starter. Ya pasamos a maratón, hablamos ya de palabras mayores, desde Garañón hasta el Faro de los Palomas. ¡A correr! El Advance, que va a estar dentro de la Spain Ultra Cup este año, de 83 kilómetros, con un pelín menos de exigencia que el año pasado, pero con un par de zonas técnicas que van a dar que hablar. Estoy muy bien, un poquito nervioso, pero estoy preparado y vamos a terminar la carrera. Y luego tenemos la modalidad reina, que es la Transgrancanaria de 125 kilómetros, que es donde hemos puesto pues, la mayor parte de la dificultad y del recorrido. The weather was definitely a factor because it was cold and misty in the evening, and then it got so hot. I enjoyed the warmer conditions, so that definitely did help me in the race. Je crains énormément la chaleur à cette période-là. Je dirais que je me suis senti dans le coup vraiment jusque quasiment à San Bartolomé, au centième kilomètre. Le problème, c'est que sans trop m'en rendre compte, je me suis déshydraté et, malgré tout ce que je pouvais boire. J'avais vraiment le regard flou. Half of the top 10 for a lot of the race, and then started passing some of the guys, and then it was fifth, then fourth, then third, and then past Seb, and then Timmy. Obviously, mentally, it was good for me. I was really beat up towards the end, so the last 20K was doing everything, trying not to walk, and that was difficult. En fait, déjà, je pensais pas revoir Seb, encore moins Timothy, et quand Ravito m'a dit, oh, Timothy, il est pas loin, il est à 2-3 minutes devant, j'ai fait, bah, c'est incroyable, je vais accélérer, essayer de le choper. A really beautiful race. The course was really dynamic. There's so much variety. Running on the beach, then in the mountains, running in the hot sun, in the cold rain at night. So it was really lots of fun and a great experience. Ça a été vraiment super et du coup je suis super content de faire deuxième. I had so much fun out there and felt good to finish in a beautiful place by the ocean. Sí, la carrera la disfruté muchísimo, el recorrido fantástico y fue un gran día. Francesca Canepa was beside me. We were fighting for the race, but I couldn't. I didn't have more legs. Yeah, just huge respect for all the runners, especially the guys that
yeah, it's kind of running in over 24 hours, 25 hours, or up to 30 hours to be out there for that long, and to keep on pushing and keep on putting one foot in front of the other is pretty incredible. So wishing everyone all the best of luck and have fun out there. Les invitamos a que vengan a compartir con nosotros la próxima edición de la The North Face Trail Gran Canaria. Muchas gracias por todo y hasta luego.